Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda nuestra audiencia de Facebook. Un gusto saludarlos en este jueves 20 de enero. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Nos encontramos el día de hoy a un lado de lo que es el IMSS de Camelinas. Vamos a hacer una prueba acerca de la efectividad que tiene el paso peatonal que se encuentra aquí a un lado del IMSS. No sé si pueden observar, pero todas las personas que se encuentran en esta zona deciden mejor utilizar el puente peatonal, este que se encuentra aquí en la parte de arriba, en vez de utilizar este paso que creó el gobierno, el ayuntamiento, para mejorar el tránsito aquí de peatones. Vamos a esperar ahorita que empiece una afluencia de carros para ver cuánto tiempo nos demora pasar por este pase peatonal que se encuentra aquí a un lado del IMSS de Camelinas. Y es que hemos recibido diferentes quejas de los ciudadanos y residentes que se encuentran aledaños de la zona y reportan que este puente, si bien pues estaba hecho para optimizar justamente lo que es la movilidad de peatones, pues ha creado diferentes problemáticas tanto para automovilistas como para las personas que se encuentran aquí pasando de manera constante. Inclusive se han suscitado diferentes accidentes en motocicleta. Hubo una vez una muerte de un motociclista. Vamos a intentar ahorita pasar, a ver si los carros nos dan chance. Como pues podemos ver, ningún carro se espera para que pueda pasar. Y se supone que pues, mira, ahorita me dieron el paso, están saludando por ahí. Pero por ejemplo, por acá la gente no se para, no le dan prioridad a lo que son los peatones en esta zona, porque pues van de carrera, van con mucha velocidad. Por ejemplo, también es el paso de ciclistas. Y como pudimos ahorita observar, pues la gente prefiere mejor utilizar lo que es el puente peatonal, ya sea por diferentes circunstancias, como sea la seguridad, como lo es la rapidez. Porque realmente son pocos los carros que te permiten el paso. Inclusive, mira, ya vemos a un señor que se pasa por otro lado también. Coméntenos aquí, ustedes qué piensan de la utilidad de este pase peatonal creado para peatones. ¿Creen que sea una solución? ¿Creen que vino a entorpecer la movilidad? ¿Creen que funciona correctamente? Déjenos aquí en los comentarios y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como CB Televisión, en Twitter, en Instagram y aquí en Facebook, si no nos siguen también. Pueden darle una manita arriba para recibir la información de la mano con nosotros. Un saludo para todos y bonito día.